Las noticias de Antorcha al alcance de tu mano. Antorcha TV. El candidato priista a la presidencia municipal de Ocoyucan, Rosendo Morales Sánchez, hizo un llamado a las autoridades gubernamentales estatal y federal, condenando los recientes hechos en el municipio, donde fueron agredidos con arma de fuego su coordinador de campaña Aristóteles Campos Flores y el candidato de Morena PT, Francisco Cortés Pancoatl. Ambos casos se desarrollaron a las entradas del municipio, el primero el pasado 25 de mayo en Santa Clara, donde Campos Flores viajaba con sus hijas al municipio y donde solo hubo daños materiales. El segundo aconteció la noche de este jueves 27 de mayo a la entrada de Chalchihuapan, donde el candidato Francisco Pancoatl fue alcanzado por una bala y actualmente se encuentra estable en el hospital. Condeno estos hechos y solicito a las autoridades correspondientes, al IEE, al gobierno estatal y federal, a las fiscalías estatal y de la federación y a los órganos de procuración de justicia a vigilar el proceso electoral y a brindar seguridad para todos los candidatos y sus equipos de campaña. Reportó para Antorcha TV, Jazmín Hernández. En Antorcha TV.